Buenos días, hoy tenemos esterilla especial, una esterilla de Perfect Balance, que mira qué han puesto. Yo me quedo en casa practicando yoga con Ainania. Bien. Última sesión de la semana, última sesión conmigo. Me da un poco de penita y todo, no teneros pues cada día aquí a las 9. Bueno, como es la última sesión, pues vamos a practicar posturas invertidas, posturas sobre la cabeza. Deciros que claro, que me encantaría estar en vuestra casa y ayudaros. Por lo tanto, como no estoy, a lo mejor vais a necesitar una pared. Solo al principio. Lo que más me interesa es que enseñaros la técnica de la base, que sea una base fuerte y estable. A lo mejor para empezar a subir piernas sí que vamos a la pared, pero a la que tú veas que puedes coger un poco de seguridad, sal de la pared, porque luego cogemos cariño a la pared y no la soltamos nunca, ¿vale? Pues empezamos en postura cómoda, sentadas o en postura de meditación, o así a lo japonés, glúteos encima de los talones. Inhalando y exhalando por la nariz. Puedes hacer algún mudra con tus manos, alguna posición concreta que te conecte más. Os voy a hacer una pregunta. Mantén los ojos cerrados. ¿Escuchas mi voz? Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Y ahora piensa, si tu alma hablara, ¿qué te diría? Si tu alma hablara, ¿qué te diría? Y abre los ojos, inhala sobre las manos por los lados hacia arriba, manos juntas, mirada hacia el cielo, exhalando, bajas y desde aquí. Vamos a hacer directamente salutaciones al sol. Manos bien apoyadas debajo de tus hombros y entras en tu primer perro, boca abajo, extendiendo piernas hacia atrás. Despertando las piernas, parte posterior, doblando una rodilla y la otra. Y poco a poco caminas tus pies hacia tus manos. Alargas bien tu tronco, alarga bien esta columna, cadera hacia atrás. Exhalando, te doblas en dos. Manos hacia el suelo y si hace falta sueltas, un pequeño vaivén. Despertando bien la parte posterior. Es domingo, aunque cada día sea igual ahora, nuestro cuerpo sí lo sabe. Vas doblando vértebra a vértebra. Abres bien tu pecho, manos hacia adelante. Y un poco de ritmo. Inhala, sube los brazos por los lados hacia arriba, manos juntas. Exhala, baja, te doblas en dos, manos hacia el suelo. Inhala, larga bien tu espalda, cadera hacia arriba y hacia atrás. Lanza las piernas hacia atrás, plancha. Exhalando, dejas caer las rodillas, la cadera hacia arriba. Bajas pecho y barbilla. Inhala, adelanta tu pecho hacia adelante, aumento cobra, pubis en el suelo, codos bien pegados, punta de los pies, exhala, perro, boca abajo. ¿Estáis bien? Sí. Y desde aquí, respira una, dos, tres,
Gira la mirada hacia adelante, dobla rodillas, camina un pie, el otro, alarga bien tu espalda. Exhala. Inhala, sube los brazos por los lados hacia arriba. Bien, espalda bien recta, mirada al techo, exhala. Suelta. Otra, inhala arriba. Exhala, baja. Uttanasana, las manos al suelo, así que dobla rodillas, todo lo que haga falta. Inhala, mira hacia adelante. Lanza una pierna y la otra, plancha. Exhalando. Ashtanga Namaskar, rodilla, pecho, barbilla. Inhala, abre esternón hacia adelante, cobra. Exhala, punta de los pies, arriba la cadera desde el abdomen y perro boca abajo. Una. Dos. Tres. Inhala, mira hacia adelante, dobla rodillas, camina. Primero el izquierdo, venga. Después derecho, alarga bien. Exhala. Inhala, sube por los lados hacia arriba, manos juntas cuando se toquen. Todo seguido, exhala, baja. Inhala, larga. Ahora solo la pierna derecha hacia atrás, baja su rodilla y empeine. Inhala, abre bien tu pecho. En retención, la pierna izquierda hacia atrás. Bájame media chaturanga, es decir, rodillas al suelo y espalda bien recta doblando tus codos. Inhala, desliza el tronco hacia adelante. Extiende bien los brazos, me enseñas la parte interior de los codos. Cobra alta. Exhalando, punta de los pies, perro boca abajo. Tres. Dos. Una. Inhala, mira hacia adelante, dobla rodillas, solo el pie derecho entre tus manos. Si a la primera no llegas, coges tu tobillo y clac, lo acercas. Izquierda con rodilla y empeine al suelo. Inhala. Y desde atrás, exhala hacia adelante. Inhala, sube brazos por los lados hacia arriba, manos juntas, exhala. Suelta, vuelves, inhala arriba. Ahora empezamos, exhala, baja con el lado izquierdo. Inhala, larga. Solo pierna izquierda hacia atrás, un paso bien grande, rodilla y empeine al suelo. Deja caer bien la cadera, inhala. En retención, la pierna derecha hacia atrás, estás en plancha. Exhalo, media chaturanga, rodilla y espalda bien recta. Aguanta desde tus tríceps, venga, tres, dos. Una, inhala, extiendes hacia adelante, abre, exhala, perro boca abajo. Una, dos, tres. Inhala, mira hacia adelante, dobla rodillas, izquierda entre tus manos, el pie izquierdo primero, rodilla derecha y empeine al suelo, deja caer bien la cadera. Inhala, y la pierna desde atrás, junta pies hacia adelante, exhala. Inhala, sube brazos por los lados hacia arriba, manos juntas, exhala. Suelta. Saltación al sol B, con dos respiraciones montando guerrero 1. Dobla rodillas y manda los dedos en el suelo. Inhala, sube brazos hacia arriba, espalda bien recta. Exhalando, extiende piernas y bajas las manos. Inhala, mira hacia adelante. Lanza la pierna derecha hacia atrás. Desde aquí bajamos chaturanga si quieres. Si no, rodilla, pecho, barbilla. Inhala hacia adelante. Extiende. Intenta hacer perro boca arriba. Es decir, soltando las rodillas del suelo. Exhalando. Perro boca abajo. Inhala. Lleva el pie derecho entre tus manos. El talón izquierdo al suelo. Y subes hacia arriba. Quédate. Inhala. En retención, bajo las manos, la pierna hacia atrás, exhala, chaturanga. Inhala, deslizas pecho aquí hacia adelante y arriba. Exhala, perro, boca abajo. Inhala, de izquierda adelante. Y exhalando, talón derecho al suelo. Inhala, sube los brazos hacia arriba. Exhala, quédate. Inhala. En retención bajo las manos, pierna hacia atrás, exhalo. Inhala, desliza hacia adelante. Exhala, perra boca abajo, tres respiraciones. Una. Dos. Tres. Inhala, mira hacia adelante. Dobla rodillas.
Camina o salta, así ya sabes que lo tienes en tu práctica. Alarga bien. Ex. Inhala, doblando rodillas, sube los brazos hacia arriba. Exhala. Suelta. Bien, última salutación al sol B, una respiración por movimiento. Vamos a darle un poco de energía. Inhala, Utkatasana. Exhala, extiendes piernas, bajas tronco. Inhala, mira hacia adelante. Camina o salta, pies hacia atrás, plancha y exhalo, chaturanga. Inhala, desliza hacia adelante, suelta rodillas del suelo. Exhala, perro, boca abajo. Y energía, pie hacia adelante, inhalando, subo los brazos, las manos se tocan en retención. Bajo brazos, pierna atrás, exhalo. Inhala. Exhala, perro, boca abajo. Con energía, rápido, izquierda, adelante, inhala, sube brazos hacia arriba, las manos se tocan, retención. Pierna atrás, exhala ahora. Inhala. Exhala, perro, boca abajo. Una. Dos. Tres. Inhala, mira hacia adelante, dobla rodillas, camina o salto. Exhalando, te doblas en dos. Última, Utkatasana. Yema los dedos que toquen el suelo, extiendes brazos hacia arriba, culetea hacia adentro, cadera basculada. Aguanta aquí. Inhala, sonríe. Exhala, baja un poco más, culete hacia atrás, hacia tus talones. Brazos bien rectos hacia arriba. Inhala. Exhala, no quiero esto. Ni tampoco esto. Aquí, cadera basculada, espalda recta y brazos en línea. Inhala. Usa bien tus escápulas. Exhala. Inhala. Venga, suelta. Exhala. Bien, y soltamos tensión. Piernas. Brazos. Inhalando, subes los hombros hacia las orejas. Exhala. Hacia el suelo. Una vez más. Inhala. Con fuerza, exhala. Bien, quiero que estires todo esto. Manos al suelo. Rodillas bien apoyadas. Y desde aquí, quiero que busques Balasana, postura del niño, frente en el suelo y las manos hacia atrás. Vas haciendo movimiento de vaivén, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Inhala. Desde la frente, donde la tienes, simplemente tienes que subir culito hacia arriba y te fijarás que dejarás la coronilla al suelo. Tienes la frente, ahora inhala, culete arriba y dejas coronilla. Vuelve a bajar. Se entrelazan tus manos por detrás de la espalda. Extiende tus brazos, engancha bien tus escápulas. Inhala. Bien, sube culito arriba, estás encima de la coronilla, exhala. 3, 2, 1, vuelves a bajar. Me pongo de lado, así me veis también desde aquí. Frente al suelo, vuelves a extender brazos por detrás, engancha bien escápulas, hombros lejos de las orejas, inhala, subes culete y te quedas coronilla al suelo. Desde aquí no sueltes donde está la cabeza en el suelo, sueltas las manos y las dejas al lado de tus rodillas. Quiero que te fijes bien en que las manos estén al lado de las rodillas, porque a veces me hacéis esto, que es dejar las manos al lado de la cabeza, como un 3 en raya, y esto no me funciona. Necesito las manos al lado de las rodillas. Que tus ojos puedan ver las dos manos, que veas que desde tu coronilla hacia tus manos, una y la otra, sería un triángulo equilátero. Poco a poco te vas acostumbrando desde esta postura a una postura invertida. Que tu cabeza está más hacia el suelo. Ahora vais a ver, yo cuando suba voy a tener la cabeza, la cara bien roja, como un tomate, pero es normal, eso son las posturas invertidas. Quiero que te fijes ahora cómo aprietas bien la yema de los dedos, las almohadillas, toda la palma de la mano en el suelo. Y quiero que notes qué pasa en tu espalda cuando haces esto. Si aprietas bien manos contra el suelo, deberías de notar las escápulas que se van
hacia el tope de la columna, lo que sería ahora hacia el cielo, pero es hacia lumbares, no hacia hombros. Aprieta bien manos contra el suelo y ahora cierra codos, tocando tus muslos, tu cuádriceps. 3, 2, 1, suelta, te sientas. Bien. Mientras recuperas, desde aquí, en esta postura sentada, os voy a enseñar cómo subiremos a la siguiente y después me espero y os doy un tiempo a vosotros para probarlo en casa. ¿Qué quiero que notes en tus cervicales? Este es el mayor miedo cuando subes a Sirsasana B, que es postura del trípode. El mayor miedo es, ostras, que me duelan las cervicales, que me haga daño, noto peso en la cabeza, os voy a ir guiando todo. Al menos la preparación ahora. Frente al suelo, subes y aquí estás encima de la coronilla. ¿Cómo sé si estoy bien colocada? Porque no tengo que notar compresión en las cervicales, lo que sería esto, sino que envío hombros lejos y sobre todo yo lo que hago es barbilla hacia la garganta, no hacia abajo, hacia la garganta, como creando papada. Es esa sensación. Yo le digo esto, papada banda. Coronilla al suelo, creo papada. Cervicales, os fijáis, bien extendidas, manos al lado de mis rodillas y preparación. Punta de los pies y extiendo piernas. Me fijo si estoy bien, si tengo el peso solo en la cabeza o puedo soltar las manos. Si yo voy caminando, cierra bien los codos, si yo voy caminando y envío una rodilla doblada encima de mi codo derecho y después otra rodilla doblada encima del codo izquierdo, aquí debería de notar que el peso ya no está solo en la cabeza, que está en manos y cabeza. Vuelvo a bajar. Repetimos. A ver. Coronilla al suelo. Manos al lado de las rodillas. Es como un triángulo equilátero. Extiendes piernas y caminas, caminas, caminas. Los codos no abiertos, cerrados. Envías una rodilla justo encima de tu brazo. Después la otra. Esto no es nada de esfuerzo ni de abdomen. Es flexibilidad de la zona de la cadera. Desde aquí simplemente camino, aunque sea con rodillas dobladas. Y es enviar una rodilla encima de un brazo, apretar bien y después el otro. Desde aquí fijaros que mira, no tengo ni las piernas activadas, ni los pies activos tampoco. Inhala aquí. Si quiero activar mi cuerpo y que esté todo unificado, pues talones hacia glúteos y punta de los pies hacia arriba. Y aquí sí que notaríais que se activa abdomen. Venga. Lo volvéis a repetir estando en casa. Sueltas, postura de preparación. Y repetimos, os voy guiando, así escuchas mejor mi voz. Bajas la frente en el suelo, postura del niño. Subes culete arriba hasta que apoyes la coronilla. Y tus manos las colocas al lado de tus rodillas, creando un triángulo equilátero. Y desde tus ojos ves bien tus manos. Codos cerrados, pegados bien hacia tus muslos. Extiendes una pierna y la otra, punta de los pies en el suelo, aunque las rodillas estén un poco dobladas, no pasa nada, cada cuerpo es diferente. Y vas caminando pasito a pasito, despacito. Y desde aquí, una rodilla hacia un codo, la otra rodilla hacia el otro. No pasa nada si caes o si no encuentras primero el codo. Venga, uno y otro, y cuando estás ahí, glúteos bien activos y intentas juntar talones hacia glúteos, punta de los pies hacia arriba. Eso es la postura del huevito. Eso lo puedes hacer sin pared. Y bajamos. Uno de los mayores miedos que me contáis es que os da miedo caer. En la postura del huevito, que es exactamente lo que hemos preparado ahora, no debéis de tener miedo. Simplemente si te caes, es lo que os voy a enseñar ahora, si te caes, vas a hacer una croqueta de toda la vida. Estoy segura que de pequeños lo habéis hecho. Simplemente estás aquí, subes, 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 subes. Si en algún momento lo que te pasa es que te vas, pues solo puede pasar esto. Y lo que yo os animo es a probarlo, a caer, caer adrede. Porque después veis que no pasa nada, que incluso puede ser divertido,
Y cuando pierdes el miedo a caer, luego subes con más seguridad y dejas de tener cariño a mi amiga la pared. Ven. Otra vez, postura de huevito y luego ya subiremos con o sin pared. Venga, coronilla al suelo, manos al lado de las rodillas, subes hacia arriba y poco a poco, cuando estás ahí, intentas apretar abdomen y soltar las rodillas de tus codos. Suelta. Suelta, 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 suelta. Y aquí ya tienes el abdomen, peso encima de tu cabeza y de tus manos. Y subes, si quieres, un poco hacia arriba, vuelves a bajar. Un poco hacia arriba, vuelves a bajar. Un poco hacia arriba. A lo mejor acabas de extender. Si aquí te da miedo, vamos a ir hacia la pared. Moveríais vuestra esterilla. Iríais desde aquí. Camina, camina, camina. Una rodilla encima de cada brazo. Glúteos bien activos. Arriba tus piernas. Tus piernas no van separadas, van juntas, siempre. Aprieta un muslo contra el otro. Es importante esto. Porque si trabajas en dos lados, tienes la mente que se dispersa. Siempre junto. Y desde aquí, si tienes después la pared, puedes ir controlando. Problema con la pared. Puede ser que tu abdomen aquí se relaje, pero tiene que estar todo el rato activo. Fíjate en mi cadera. Cadera relajada, abdomen relajado. Y yo lo que quiero es, ¡plac!, basculando y apretando bien el abdomen. Y bajo. Bien. Os voy a enseñar ya mi último truco. Bien. Para todo lo que es la zona de la cadera. Y cómo controlar este abdomen cuando estás a la inversa. La cadera, si yo la llevo, imaginaos que estoy del revés. Si yo la llevo, ¿no? Estoy en el trípode, aquí, aquí. Llevo cadera hacia atrás o relajo el abdomen. Si llevo los pies hacia la pared, me va a quedar el peso hacia atrás. Una, más peso en la cabeza. Dos, lumbares que hacen una extensión, lo que nosotros en yoga llamamos banana back, espalda de plátano, porque queda así y al final esto duele de muchas veces repetirlo. Retracción de la cadera. Estando arriba, hacer esto. Tac. Cadera en retracción. Postura normal. Retracción de la cadera. Es como apretar culito y llevar lo que sería la cresta ilíaca, estos huesitos de la cadera, con tus costillas flotantes. Las costillas flotantes son las que ya no están enganchadas desde el esternón, que están aquí, tal cual como dice el nombre, flotantes. Pues estas costillas de aquí, con tu cadera ilíaca, este hueso, hacer esto, como una grapa. ¡Clac! Engancharlo. No estoy bajando el pecho, estoy cambiando la cadera. Dentro, fuera, pues hacia adentro. Fijaros que desde aquí puedes apretar mucho más abdomen. El culito se aprieta porque funcionamos como engranajes en nuestro cuerpo. No puedes separar una parte y aislarla. Pero lo importante es llevar cadera hacia adentro. La sensación cuando estás arriba. A mí me funcionó muchísimo al principio. ¿Cómo lo haces al revés? Es muy difícil tener esa conciencia corporal. Pues cuando estaba al revés yo pensaba, aprieta como si tuvieras que ir al baño y aguantar el pipí. Tal cual, si tú haces esto, basculas cadera. Y no tienes que pensar en qué parte del cuerpo bascular, banana back, que si estoy recta, que si no, que tengo apretado. No, tú llevas retención aquí y la cadera bascula. Vamos a probarlo arriba. Voy a hacerlo sin pared para estar más cerca vuestro. Pero vosotros probadlo si queréis, o en huevito o en la pared. Coronilla al suelo. Manos al lado de tus rodillas, subes una y la otra, talones hacia la punta de los pies, aprietas abdomen, juntas rodillas y arriba. Bien, banana back, eso era llevar la cadera hacia adelante, fijaros que mis lumbares aquí pueden doler. Pues no, retención, cadera hacia adelante. Desde aquí, aprieto abdomen, culete aquí, retención. Aguántame bien. Es un poco difícil hablar desde aquí arriba.
Ahí, desde aquí abajo. Y vas respirando. Si eres ya practicante avanzado o avanzada, doblas las rodillas y vas trabajando rodillas a la derecha y arriba. Rodillas a la izquierda y arriba. Bien. Y desde aquí salimos. Perfecto. Aún no buscamos contrapostura para nuestras cervicales. Poco a poco. Respirar bien cuando salís. Si es la primera vez que hacéis posturas invertidas, keep calm. Poco a poco. Sé de gente que lo practica al lado del sofá, porque así las piernas no tienen una pared, no se acostumbran, pero es una seguridad, ¿no? Es algo que sientes de, ay mira, estoy seguro o segura, y lo que puedes hacer simplemente es, en la croqueta cuando caes atrás, caes encima del sofá. Al final es lo mismo, o tienes cariño a la pared o tienes cariño al sofá. Si tienes la postura del huevito, este control abdominal, puedes hacerlo ya desde sin pared, en la esterilla. Os voy a enseñar la base de Sirsasana A. Ahora hemos hecho el trípode, que más o menos puede ser un poco más fácil, porque hay más control. Las manos están un poco más separadas de lo que es la cabeza y bueno, nos da estabilidad. En Sirsasana A tienes que buscar la distancia de tus codos, no aquí, tus codos, dejar antebrazos en el suelo, extender las manos hacia adelante, entrelazar tus dedos y dejar manos bien apretadas al suelo. Si desde aquí ahora ya aprietas, estoy segura que hay un dedo meñique que duele. Pues un meñique hacia adentro y el otro hacia afuera. Y apretando bien. Queda una zona cóncava en el interior de tus manos. Es donde va a ir la cabeza, pero no la coronilla. La coronilla va al suelo. Es donde va a ir la parte trasera, como si fuese pues un respaldo. ¿Por qué hemos medido la distancia de nuestros codos? Porque si os fijáis ahora mirando el vídeo, tengo perfectamente los codos debajo de mis hombros. No estoy así. Esto va a crear fatiga y también tensión en nuestros hombros. Los quiero bien alineados en esta distancia. Inhala aquí. Apoyo frente al suelo y luego coronilla o directamente coronilla. Y mirad mis hombros. Hombros lejos de las orejas. Apretando bien codos contra el suelo. Y lo mismo, punta de los pies, arriba cadera, caminas, 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 y lo difícil aquí, un talón hacia el glúteo, el otro, no tengo dónde apoyar, así que tengo que usar mi abdomen para subir poco a poco hacia arriba. Me pongo de lado. Por eso digo que la postura de Sirsasana B es un poco más fácil que Sirsasana A, donde no tienes apoyo. Hay como un paso intermedio en el trípode que puedo como medio relajarme teniendo los pies hacia arriba. Sirsasana, dedo meñique uno dentro y el otro fuera, mis hombros lejos de las orejas, protegiendo bien mis cervicales. Coronilla al suelo, aprieta bien, punta de los pies, arriba cadera y caminas. Rodilla hacia el pecho, pie en punta, talón hacia glúteo y la otra también. Tener esto, esto es el huevito. Tener esto es básico. Si desde aquí me lanzas una pierna hacia arriba y buscas la magia, algún día la encuentras la magia, pero o saltar. Esto no. Porque no significa que tengas control sobre tu cuerpo. Intentas buscar el equilibrio, pero ahí sí que, por ejemplo, las caídas y todo, cuando tú no controlas el cuerpo, ahí pueden ser... te puedes hacer daño. Venga, vamos a salir. Te sientas hacia tus talones. Vamos a bajar un codo y el otro. Y con los dedos detrás de la cabeza, apoyo barbilla hacia el pecho, ahora sí. Y quiero extender cervicales. Activa abdomen y la sube hacia arriba. Abre bien tus codos.
Aún tienes las manos detrás de la cabeza. Exhalando, cierras codos y bajas. Abdomen hacia adentro, es como si miraras tu ombligo. Inhala, hacia arriba y hacia los lados. Exhala, vuelves a cerrar. Inhala, abres. Cierra codos y baja. 3, 2, 1. Y sueltas, te dejas la mano en el lado derecho, te llevas la cabeza hacia la izquierda. Y cambiamos. Muy bien. Desde aquí los dos pulgares hacia la barbilla y subes barbilla hacia arriba. También estiramos esta parte. No estoy comprimiendo atrás, estoy estirando la parte delante. Es diferente. Estira, estira, estira. 3, 2, 1 y sueltas. Bien. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, tenéis un minuto más, ¿no? Desde aquí, manos debajo de tus hombros, extiendes piernas, un viñasa. Venga, inhala. Exhalando, rodillas, pecho, barbilla. Inhala, desliza pecho hacia adelante, abierto. Punta de los pies, exhala. Perro, boca abajo. 3, 2, 1. Inhala, mirada hacia adelante. Adelante. Y ahora sí que me cruzas un tobillo. Y me siento hacia el suelo. Extiendo piernas hacia adelante. Los pies hacia los lados. Y controlo abdominal, me estiro. Shavasana. Postura de relajación final. Las manos abiertas, palma de la mano entregada hacia el cielo. Cierra bien tus ojos. Respira hacia todas las partes de tu cuerpo. Si tu zona lumbar siente un poco de resentimiento, a lo mejor hoy era el primer día que trabajabas tanto rato invertidas, también podrías hacer una torsión, rodillas hacia el pecho y las dejarías caer hacia un lado y después hacia el otro. Inhala y exhala profundamente. Sueltas todas las tensiones. Llevas la mano izquierda en el esternón, en el corazón espiritual. La mano derecha en el abdomen. Conecta con tu respiración. Inhala por la nariz. Exhala ahora por la boca. Llevas las rodillas hacia el pecho, te las abrazas. Puedes hacer un vaivén de un lado hacia otro. De un lado hacia otro. Y dejas caer
rodillas hacia un lado, para subir a una postura cómoda de meditación. Bien. Y desde esta postura cómoda, manos juntas en el centro del pecho, yo voy a cantar un OM para cerrar la sesión. Quien quiera que me acompañe, no es para nada obligatorio, si lo sientes, si vibras con esto, inhalo para cantar. Namaste. Muchas gracias. Nos vemos pues en Nusa Studio Online o nos vemos en mi Instagram, ainania_yoga con Y. Y ya está. Espero que os haya gustado y cuidad vuestro cuerpo por dentro y por fuera.